Muy bien, pues vamos a empezar en esta mañana. El título del mensaje es De gozo en gozo. Estamos abriendo la Biblia en 1 Pedro capítulo 4. De gozo en gozo. Voy a pedir por favor que alguien lea en voz alta 1 Pedro 4 del 12 al 13. 1 Pedro 4 del 12 al 13. De gozo en gozo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí exponiendo una lista de mandamientos que Pedro nos da. En total son 14 mandamientos y hoy nos toca el noveno mandamiento, en mi opinión el más difícil de todos, el más chungo de todos, a saber, el llamamiento a gozarnos en la persecución. Estamos viendo una lista de 14 mandamientos que está aquí hoy. En efecto, vamos por el número 9. La semana pasada vimos no sorprendáis de la persecución y ahora Pedro va un poco más allá diciendo no solamente no os sorprendáis, sino dice, hay que gozarnos en el sufrimiento por causa del nombre del Señor. Lo que os dije la semana pasada, al acabar el segundo punto, es que este mandato es absolutamente imposible. Humanamente hablando, no hay nadie aquí capaz de obedecer este mandamiento. No hay nadie capaz de gozarse en el sufrimiento. De ahí necesitamos pues la ayuda del Espíritu Santo y tenemos que convertir los mandamientos de la Biblia en oraciones. Dios, ¿qué quieres que ore? Te he dado mi palabra, te responde el Señor. Y la palabra está repleta de mandamientos que tú y yo convertimos en oraciones. Tenemos hoy dos puntos en esta mañana. Punto número uno, el gozo presente. Ahí vamos a enfocarnos en la primera cláusula del versículo 13. Y número dos, el gozo futuro. Repito, número uno, el gozo presente. Y número dos, el gozo futuro. Pues para empezar en el primer punto en esta mañana, el gozo presente, la primera cláusula dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Antes de empezar, hermano, date cuenta de que el gozo es un mandato. Nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que manda a los suyos a gozarse. No es como los jefes que mandan a sus trabajadores a sonreír falsamente a los clientes para que, bueno, se queden en la tienda. Dios dice, gozaos. Fijaros en el Señor. Quiere que nos gocemos. Ya de entrada, hermanos, pensemos en la belleza, hermosura, la gracia y la misericordia de Dios. Gozarte es un mandato del Señor. Aquí estamos en Almería. Tenemos el sol que brilla todos los días. No hace falta tomar pastillas de vitamina D por estas tierras. Tenemos el sol real y tenemos el sol de la justicia. ¿Cómo no vamos a gozarnos? Y la Biblia está repleta de mandatos de gozarnos. Aquí tenéis cinco ejemplos que he sacado de la Biblia. Primer ejemplo, Salmo 32, versículo 11. Alegraos en el Señor, gozaos justos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Número 2, Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Número 4, el texto que puso Trini en el grupo de miembros el otro día. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y número 5, 1 Tesalonicenses 5:21. Estad siempre gozosos. Es un mandato de Dios. El gozarte es un mandato del Señor. Si tú te topas con una esposa abatida, triste y deprimida, ¿qué vas a pensar de su marido? De la misma forma, si te topas con un cristiano con la cara amargada y resentida, ¿qué vas a pensar acerca de su Señor y su Dios? Nuestro Dios es el Dios del Evangelio, el Dios de las buenas noticias, el Dios de todo gozo. Tenemos un millón de razones para alabar y glorificar y gozarnos en nuestro Dios. Y como escrito está en Nehemías 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Un cristiano fuerte es un cristiano gozoso. Un cristiano gozoso está lleno del Espíritu Santo. Y los hermanos gozosos en la congregación son fructíferos,
obedientes y sumisos al Señor, dando a conocer la dulce fragancia de Cristo. Un hijo de Dios no gozoso, sin embargo, está mucho más propenso a caer en pecado. El diablo procura desanimarte a fin de que tú peques contra el Señor. Cuando el diablo se acerca a un hermano gozoso, lleno del Espíritu Santo, el creyente, siendo tentado por el diablo, responde a Satanás diciéndole, apártate de mí, Satanás. Estoy contento con mi Dios, estoy feliz en el Señor. Pero cuando Satanás se acerca a un cristiano triste, deprimido, apagado, la tentación resulta muchísimo más seductora. Y el creyente no gozoso empieza a creer las mentiras que Satanás lanza contra el carácter de Dios. Génesis 3:1. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás presenta a Dios como si fuera un aguafiestas. Eva, al no estar gozándose en su Dios, hace caso a la voz de la serpiente y cae en pecado. La falta de gozo casi siempre conduce a pecado en nuestras vidas, porque la falta de gozo revela una falta de satisfacción en Dios. Cuando tú estás satisfecho en Dios y con Dios, la gloria pasajera de este mundo no te llama la atención. Pero cuando no estás lleno del fuego, del gozo del Señor, el mundo y las cosas del pecado resultan muchísimo más atractivas. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, a nivel práctico, cotidiano, aumentar nuestro gozo? Respuesta: predicándonos el Evangelio todos los días. El Padre me escogió, el Hijo me redimió, el Espíritu me regeneró. Y todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, no dejamos de predicarnos el Evangelio. Hace poco estuve hablando con un misionero americano llamado Jim, y él me dijo que para él aumentar su gozo, él ora en base al Evangelio a lo largo del día. Gracias, Padre, por haberme escogido. Gracias, Hijo, por haber derramado tu sangre por mí. Gracias, Espíritu Santo, por haber obrado en mí el nuevo nacimiento, y el gozo empieza a fluir. No nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por esto, cada momento que nuestro hermano Ramón se pone a orar al Señor, me gozo. Porque vosotros que estáis aquí los miércoles, Ramón siempre empieza orando en base al Evangelio. Gracias por haber tenido misericordia de mí. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme rescatado. Nunca perdamos nuestro asombro ante la gloria del Evangelio. Y al predicarnos el Evangelio, al orar en base al Evangelio, el gozo va en aumento, va creciendo para la gloria de Dios. Tristemente, amados, hay un pensamiento en el mundo contemporáneo, dentro de la iglesia, y algunos dicen que el Evangelio es solamente para los incrédulos. Incorrecto. El Evangelio sí sirve para los incrédulos. El Evangelio dice que Cristo ha muerto y resucitado por amor a los impíos. Pero también el Evangelio es una fuente de santificación para los que ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Aquí tenéis una cita de nuestro hermano Paul Washer al respecto. Paul Washer dice textualmente: el Evangelio de Jesucristo es el más grande de todos los tesoros dados a la iglesia y al cristiano. El Evangelio no es puramente un mensaje introductorio al cristianismo, es el mensaje del cristianismo, y el creyente hace bien en dedicar su vida buscando conocer su gloria y dándola a conocer a otros. Mi esposa me comentó el otro día un testimonio. Paul Washer iba a predicar en algún sitio, en no sé qué país, amor, ¿te acuerdas? Fue a predicar en algún país y una hermana le preguntó de la congregación, ¿de qué va a predicar hoy usted? Y Paul Washer dijo, yo voy a predicaros del Evangelio. Y la mujer le dice, pero esto es muy sencillo. Hemos oído esto miles de veces. Y Paul Washer le contestó diciendo, hermana, no hay noticia más grande y más profunda que el Evangelio del Señor Jesucristo. Un cristiano saludable no se cansa de oír acerca del poder salvador de nuestro Dios en el Señor Jesucristo. Sin el Evangelio, nuestro gozo desaparece. Sin el brillo de la buena noticia, nuestra fe se marchita. Pedro pues quiere que tú te goces en esta mañana. Pero ahora llega la parte más rara.
Pedro dice, gozaos, y es la parte más extraña del mensaje, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Vosotros que estáis aquí en esta mañana, no salvos, voy a perderos ahora. No vais a poder seguir con el hilo de la predicación, porque esto no tiene nada de sentido para vosotros. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. He estado dando muchas vueltas a este versículo en el último mes, porque el sermón, claro, escribo los sermones un mes antes de predicarlos. Y estoy convencido de que este versículo es tal vez el más difícil de cumplir, junto con Mateo 5:44, ama a tu enemigo. ¿Cómo podemos gozarnos en el sufrimiento? Humanamente hablando, es una locura, es absurdo, es un sinsentido. ¿Quién ha oído hablar de alguien que se goza en el sufrimiento? ¿Había Pedro tomado demasiado sol antes de escribir este mandato? ¿Estaba bien de la cabeza? ¿Qué estaba pensando Pedro al decir a una iglesia perseguida, gozaos en el padecimiento? Pues bien, amados, porfis, si alguien podría buscar Mateo 5, versículos 11 y 12, algo que Cristo había dicho 30 años antes de Pedro decir lo que nos dice en el 4:13. Mateo 5, del 11 al 12, porfis. Ok, hermano, 30 años antes, Juan Frank, Cristo había dado un mandato en cuanto a la persecución. Cuando estamos siendo perseguidos por causa del Señor, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Exactamente, bienaventurados, gozados, alegrados. Los que no sois creyentes no sois capaces de entender esto. Es que no tiene nada de sentido. Solamente los regenerados pueden recibir esta palabra. Gozarnos en sufrir por causa del Señor. En otras palabras, Jesús nos enseña exactamente lo mismo que Pedro. O mejor dicho, Pedro nos está enseñando exactamente lo mismo que el Señor Jesús. Y Cristo nos explica la razón por la cual tenemos que gozarnos. Juan Frank, ¿cuál es la razón por la cual hemos de gozarnos según Mateo 5, del 11 al 12? El galardón es grande. El galardón que viene, y Pedro hace exactamente la misma conexión. El otro día, en la casa de José Manuel, con el grupo de los hombres, José Manuel, por cierto, un merengue cumpleañero. Hoy cumpleaños nuestro hermano José Manuel. Estará doblemente gozoso por Gareth Bale haber dado una paliza a Liverpool anoche, ¿no, hermano? Y José hizo conexión entre el sufrimiento por la causa del Señor y la recompensa. Pedro hace exactamente la misma conexión y Jesús también. Al sufrir por el Señor, nos tenemos que acordar de la recompensa. Y esto produce gozo. No es que nos alegremos en el sufrimiento en sí, sino en la recompensa que este sufrimiento está produciendo. También tenemos el ejemplo de Jesús. Dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo no se regocija en sí, en el padecimiento, en la pasión, pero por el gozo de cumplir con la voluntad del Padre, el gozo de salvar una humanidad perdida, por este gozo puesto delante de él, Cristo soporta la aflicción. Es exactamente lo que Pedro nos está diciendo en esta mañana. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Al padecer, pues tú por la palabra de Dios, por causa de Cristo, realmente es el honor más alto que este mundo pecador te puede conceder. Si tú sufres por Cristo, es la señal indubitable de que tú perteneces a Él. Los falsos hermanos, al tener que sufrir por Cristo, se apartan de la iglesia y se apartan de Dios. Son la semilla que fue sembrada en pedregales. Escrito está, Mateo 13:20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
La diferencia entre un cristiano verdadero y un falso hermano es que el verdadero cristiano soporta aflicciones por causa de la palabra. Y estas aflicciones no producen dureza en su corazón, sino cada vez más tenura y pasión por el nombre del Señor. Os voy a citar un pasaje autobiográfico de Pablo en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando tú amas a alguien de verdad, estás dispuesto a sufrir por esta persona, pase lo que pase. Y en la vida cristiana, si tú de verdad amas a Dios, estás dispuesto a soportar burlas por causa del nombre del Señor. ¿Cómo no vas a sufrir por aquel que dio su vida por tus pecados? Tanto Pablo como Pedro tenían exactamente la misma mentalidad. Se gloriaban en ser rechazados por Cristo. Por ejemplo, en Hechos 5:41, Pedro es azotado con Juan en el concilio judío y dice la palabra de Dios, salieron del concilio gozosos porque estaban gozosos. Sí, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo también dice en Gálatas 6:17 que yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando hablaba de marcas en Gálatas 6:17, no estaba hablando de tatuajes, yo amo a Jesús. Estaba hablando de cicatrices, de cortes, de dolor en su cuerpo por causa de Dios. A mí, hermanos, como predicador del Evangelio, me da mucha vergüenza deciros en esta mañana que yo no tengo marcas en mi cuerpo por el Señor Jesús. Es verdad que como mucho me han insultado, tal vez por las redes sociales o a veces en persona. Otros sí han amenazado con dispararme, otros con denunciarme. Pero espero que un día pueda jactar también con Pablo, tener marcas en mi cuerpo por amor a mi Señor, para que Él vea lo mucho que amo a Cristo. No quiero morir después de haber vivido una vida cristiana cómoda, tranquila, apagada. Yo quiero ser el hombre más odiado y aborrecido en el infierno. No quiero caer bien a los hijos del diablo. Quiero decir las palabras de Pablo, a fin de conocerle y participar de sus padecimientos. Dios nos va a recompensar grandemente por nuestro sufrimiento por su nombre. Y ahora vamos a ver tres razones por las cuales podemos sufrir por el nombre de Dios. Y vamos a estar volviendo esta lista varias veces en las semanas que se acercan. Primera razón por la cual has de sufrir por el Señor, y está aquí en el PowerPoint. Según 1 de Pedro, podemos sufrir por evangelizar. Por evangelizar. Por ejemplo, acabo de citaros Hechos 5:41. Pedro gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta, porque azotaron a Pedro. Exactamente, estaba evangelizando, estaba dando a conocer la palabra. Y tú al predicar la palabra vas a caer mal a los hijos de las tinieblas. Pero tú eres llamado a anunciar, según 1 Pedro 2:9, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, si tú te acercas a un hombre mundano y te jactas de acostarte con una mujer diferente cada fin de semana, de emborracharte todos los sábados, van a decir, eres un crack, eres una máquina. Pero tú le predicas el evangelio a un hombre de la calle, se levanta en contra de ti, burlándose de ti. La segunda razón por la cual podemos sufrir, según Pedro, es sufrir por hacer las cosas bien. Podemos sufrir por hacer las cosas bien. Cuando expusimos capítulo 2 de 1 de Pedro, Pedro nos llama a someternos en la vida, en la esfera sociopolítica, en la esfera laboral, en la esfera también matrimonial. Yo conozco a un misionero en el norte de España y él tiene 3 hijos y él pudo haber conseguido un trabajo en una academia de inglés. Claro, trabajando en negro, de manera ilegal sin ningún problema. Pero el varón de Dios quiso honrar al Señor y decidió delante de Dios no aceptar el trabajo y optó por hacer las cosas bien. Él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia y él va a ser grandemente recompensado por poner a Dios en primer lugar. Conocí a otro hermano cuando estaba predicando por Gijón y él, no sé cómo se dice en castellano, surfboards. Cuando sales a hacer surf, esta cosa que usas. ¿Huh?
Tabla de surf, vale. Él fabrica tablas de surf. Y él se nota que es un hombre muy próspero en su negocio. Y él me dijo que hay gente que... Él es un hermano en la fe. Y él me dijo que hay gente que quiere que él se muera, que están en contra de él. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque yo hago las cosas bien. Todos los demás que trabajan en mi empresa hacen las cosas mal, pero yo hago las cosas bien. Y están en contra de él porque él, por amor a Cristo, quiere hacer las cosas bien a nivel sociopolítico y a nivel laboral. Yo conozco otros hermanos piadosos, incluso en esta misma congregación, que no han querido mentir al Estado, y al no mentir han perdido dinero, han perdido ingresos. Dios va a honrar a cada hermano y hermana de nuestra congregación que, a pesar de perder dinero, han mantenido limpia su conciencia delante del Señor. Dios se deleita en esta clase de sufrimiento y os va a recompensar grandemente por haber honrado a nuestro Dios. Hermanos, el cristianismo, por favor, no es cantar cuatro coritos un domingo por la mañana, Guzmán levantar una oración, Isabel también, y luego escuchar un mensaje de 50 minutos, una hora del pastor Will, y luego hasta el domingo que viene. No, la vida cristiana se ve en estas decisiones sociopolíticas, laborales, matrimoniales entre semana. Ahí se ve la verdadera confesión cristiana. Y Dios nos ha dicho en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Si tú quieres ser honrado por Dios y levantado por Dios, honra tú al Señor. Y razón número 3, sufrimos por evangelizar, sufrimos por hacer las cosas bien ante el Estado, a nivel laboral y matrimonial. También podemos sufrir por el simple hecho de ser de Cristo. Pedro nos dice, aquí tenéis 3-4 citas de Pedro. Versículo, capítulo 3, 16, van a murmurar de vosotros como de malhechores porque sois de Cristo. En el 4:4, te van a ultrajar, perseguir por no andar en pos de fiestas, bebidas y fornicación. El mundo va en pos de fiestas, bebidas y fornicación. Tú ya no sigues este rollo, te van a seguir, perseguir. Y también en el versículo, capítulo 4, 14, te van a insultar, dice Pedro, por el nombre de Cristo. Y luego Pedro dice en el 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No, avergüénzate si sufres por hacer las cosas mal. Pero si tú estás viviendo para Cristo y sufres por hacer las cosas bien, glorifica a Dios por ello. Así que bien, hermanos, podemos sufrir, según Pedro, por estas 3 razones. Y antes de pasar al segundo punto en esta mañana, me gustaría preguntaros algo. ¿Tienes tú enemigos en tu vida? ¿Hay personas en tu vida? No estoy hablando de enemigos, gente que está en contra de ti porque tú tienes un carácter feo y cada 2 por 3 saltas en la carne molestando a la gente. No, estoy preguntándote si tienes enemigos y adversarios por tú hacer las cosas bien, por brillar con la luz de Cristo, por predicar la palabra del Señor, por cumplir con lo que dice la palabra de Dios. ¿Hay gente en tu vida que no quiere saber nada de ti, incluso se burla de ti por causa de tu fe? Hermano, recuerden esta mañana, si tú estás sufriendo por causa de Cristo, lo que Pedro te dice en esta mañana: gózate, alégrate, tu galardón es grande. Y si Cristo dice que es grande, créeme, es grande y va a ser muy grande. Y te pregunto también en esta mañana, si estás sufriendo por causa del Señor, ¿qué efecto produce este padecimiento en ti? ¿Está produciendo cada vez más ternura, humildad, sumisión, dependencia de Dios, o te está alejando de Dios con dureza de corazón o frialdad de corazón? El verdadero cristiano, por medio del padecimiento, se va purificando y santificando para Dios. Así que, hermanos, en esta mañana os animo a hacer caso a Hechos 14:22. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero en medio de la tribulación, gózate, alégrate, porque tu recompensa va a ser un pedazo de recompensa mayor que el trofeo de la Champions de José Manuel. Tu trofeo va a ser un trofeo eterno para la gloria y alabanza del Señor Jesús. Pasamos pues al segundo punto en esta mañana, la conexión que hizo nuestro hermano José Manuel, el cual cumple 26 años hoy. El gozo futuro. Tenemos un dicho, los hermanos miembros de la iglesia, tenemos un dicho entre nosotros, los que celebramos cumpleaños en mayo,
Y el dicho que tenemos es, el que nace en el más quinto es santo por instinto. Eva dijo amén, he visto el amén, yo también digo amén. Bianca ha dicho amén, aunque esté ahí fuera en Motril en esta mañana. El gozo futuro. Aquí lo que José Manuel nos comentó la otra noche. Segunda cláusula del texto, versículo 13. Gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo. Un mandamiento bien raro, difícil de entender. Y aquí tenemos la lógica detrás del mandato. Para que también en la revelación de su gloria, acordaos de esta frase, la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Bien, nosotros aquí en esta mañana tenemos una esperanza concreta, la venida de Cristo. No tenemos una esperanza ambigua, vaga. Todas las virtudes del cristianismo son concretísimas. Por ejemplo, la gracia de Dios no es una gracia ambigua. La gracia de Dios, vamos a hablar de la gracia de Dios de manera ambigua, esotérica, filosófica. No, es una gracia concreta mediada a través de Jesucristo. La fe cristiana no es una fe ambigua. Todos tenemos fe, como te dicen hoy en día. No, la fe cristiana es fe concreta. Fe en la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección literal al tercer día. Es una fe literal concreta. Tampoco creemos en un amor abstracto. Amor, amor, amor. All you need is love. Todo lo que hace falta es amor. No, eso es un amor humanista pagano. El amor cristiano se demuestra mediante el amor para con la iglesia local, haciendo buenas obras y andando en santidad. Y cuando llegamos a considerar ahora, hermanos, el tema de la esperanza se aplica a la misma regla. Nuestra esperanza no es una esperanza ambigua, tipo que prevalece en el mundo, ¿no? Cada 31 de enero la gente dice, feliz año nuevo, ¿no? Espero que consigas un trabajo, que las cosas te vayan bien, suerte, la fuerza te acompañe, hermano. Y estas frases ambiguas, genéricas, que no tienen sustancia. Tenemos una esperanza concreta, y la esperanza concreta aquí es nombrada por Pedro en cuestión de cinco palabras. La revelación de su gloria. La revelación de su gloria. El cristianismo ha sido fuertemente criticado en Europa, precisamente por los marxistas, porque dicen que nuestra fe en el futuro produce creyentes pasivos e indiferentes. Y estoy convencido de que Karl Marx, cuando hizo esta crítica a la fe cristiana, dijo lo que dijo porque vivía en el siglo XIX en la iglesia estatal de Alemania, que estaba apagada y muerta espiritualmente hablando. Federico Nietzsche, el ateo alemán del siglo XIX más citado, dijo lo mismo. La futura esperanza del cristianismo produce muerte en esta vida. Y por lo tanto criticaron la fe cristiana. Qué pena, hermanos, que Karl Marx y Federico Nietzsche no llegaron a congregarse en una iglesia llena de la palabra y de la presencia de Dios. Una iglesia apasionada por las cosas del Señor. La lógica del Nuevo Testamento es que nuestra esperanza futura nos revoluciona en el presente para que vivamos de manera gozosa y no de manera apagada. Según la fe cristiana, la esperanza es un gran motor que transforma nuestras vidas y, en la opinión de Pedro, produce gozo y alegría en el alma. Cuando tú vives a la luz de la venida de Cristo, estás gozoso, estás feliz, te animas en el Señor. Y ayer, como dijimos en el grupo de la Escuela Teológica, no sé si fue Ángel o Ignacio que comentó que el cristiano no tiene por qué temer a la muerte. No sé si fuiste tú, hermano. Estuvimos hablando un poco sobre el cristiano no teme a la muerte precisamente por esta esperanza que tenemos. Ahora, tú hablas a un hombre de la calle acerca de la muerte, no hay nada que le resulte atractivo acerca de este pensamiento. Pero los que somos cristianos estamos frecuentemente meditando sobre las cosas venideras. La fe cristiana, pues, y la esperanza produce vida, alegría, gozo. Produce soldados, produce luchadores, no produce zombies apagados. Pedro dice entonces que se acerca la revelación de su gloria. La revelación de su gloria. Porque Cristo, y espero que me entendáis bien con lo que voy a decir ahora, Cristo no ha sido plenamente glorificado todavía, porque Salmo 110, 11 dice, siéntate a mi diestra hasta que
ponga a tus enemigos. Es verdad que fue glorificado en la resurrección y en la ascensión, pero estamos esperando la segunda venida. Cuando toda rodilla se doblará ante Cristo, toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Estamos esperando la revelación de su gloria, cuando Él venga por fin para rescatar a su amada iglesia. Y es esto lo que nos conmueve a nosotros, la esperanza de la gloria de Cristo. Y esta palabra gloria, hermanos, es la palabra que diferencia la segunda venida de la primera venida. La primera venida no fue gloriosa. La primera venida fue una venida de humillación, de dolor, claro. Mira, nace Jesús. ¿Y qué quería hacer el rey Herodes con él? Matarlo. ¿Y qué tuvieron que hacer José y María? ¿Mira dónde? ¿Qué hace el Hijo de Dios en Egipto? ¿Qué hace Jesucristo, el Rey de Gloria, el Verbo Eterno? ¿Qué pinta en Egipto escondiéndose de un rey pagano que él mismo había creado? Es la humillación del Señor. Y a lo largo de su ministerio, todos criticándole, machacándole, odiándole, lanzando acusaciones falsas contra él. ¿No es verdad que eres un samaritano? ¿No es verdad que tienes un demonio? Cada dos por tres metiéndose con nuestro Salvador. ¿Por qué Cristo soporta esto? Él podría haberlos aplastado como un hombre aplasta una cucaracha que lo molesta. Humillación, humillación. Y Cristo como cordero fue a la cruz, dando su vida por nuestros pecados. Pero hermanos, cuando Cristo ha de volver por segunda vez, no será una venida de un corderito endeble, flojo, débil. Cuando Cristo viene por segunda vez, vendrá como león de la tribu de Judá, rugiendo con el poder de Dios, y los enemigos del Señor se vendrán para abajo. Esperamos esta grande manifestación porque estamos convencidos de que Dios nos dice la verdad. Si Dios fuese un hombre, sería un mentiroso, engañador, y haríamos mal en hacerle caso. Pero puesto que todas las profecías que Dios que nos ha dado se han cumplido a lo largo de los siglos, cuando Él nos promete que Cristo ha de volver por segunda vez, ten por seguro que Cristo va a volver por segunda vez. Si Cristo te dice que la recompensa va a ser grande, ten por seguro que tu recompensa al sufrir por Él va a ser muy grande. Esta promesa no se ha cumplido todavía, pero está a punto de realizarse para la gloria de Dios. Cuando Él vuelve, será una ocasión de gozo para los regenerados y una causa de gran tristeza para todos los que no sois del Señor. Vida eterna para los salvados, condenación perpetua para los que odian a Dios. Así que para nosotros en esta mañana, la segunda venida es la imagen que necesitamos tener sellada en nuestros ojos espirituales para poder soportar persecución por amor al Señor. A veces resulta difícil predicar sobre este tema aquí en el occidente. Aquí en España, Europa, el mundo norte atlántico, estamos tan acomodados, estamos tranquilos, estamos apagados espiritualmente. Nos cuesta orar, nos cuesta reunirnos una vez a la semana, siempre ponemos pegas para no servir a Dios, nos cuesta. Pero si yo predicase este mensaje en Siria, en Indonesia, en Afganistán, en Irak, ¡wow! ¡Qué consolación para la iglesia perseguida! Quiero que entendáis algo. Pedro no envía esta carta a una iglesia occidental del siglo XXI. Él envía esta carta a cinco iglesias perseguidas. Y dice a las iglesias perseguidas, ¡gozaos! ¡Alegraos! Acordaos de la revelación de su gloria. Si tú eres un cristiano, estás dispuesto a sufrir por el Señor. Pase lo que pase. Pero el que no es creyente solamente tiene un afán de autoconservación. Están las cosas de Dios hasta que las cosas se pongan chungas y luego se marchan. Por eso en la iglesia perseguida es más difícil que una persona no regenerada, es más difícil que se junte a la iglesia. Porque si tú no eres cristiano y te juntas con la iglesia en Corea del Norte, ¿qué te va a pasar? Claro, te van a perseguir. Claro, ¿qué pasa en España? Como en España nadie sufre, como mucho te insultan o te dicen algo feo cerca de ti, en España es más fácil que un no regenerado se acerque a la iglesia. De ahí la necesidad de discernimiento para saber quién es del Señor y quién no es del Señor.
que nosotros aquí en España, pues no nos avergoncemos de Dios. Como Cristo dice, si nosotros nos avergonzamos de Él, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de nosotros cuando venga en su gloria con sus santos ángeles. Dijo Pablo en Gálatas 1:10, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos que determinar en esta mañana, ¿qué gloria vamos a buscar? ¿La gloria pasajera de este mundo, caer bien con la gente, o la gloria venidera de Jesucristo? Son las personas como Pedro, como Pablo, como Cristo, que viven a la luz de la revelación de la gloria del Señor, que están dispuestas a sufrir en este mundo. Sufrir por Cristo requiere de agallas. El cristianismo no es para maripositas. El cristianismo es para soldados, para luchadores, para gente valiosa y esforzada en el Señor. Gente como Josué, que puede decir una generación, yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros podéis servir a los Baales, a otros dioses cananeos, pero yo y mi casa sí o sí vamos a servir a Dios. Y esta convicción nace de un concepto excelso del Todopoderoso, una convicción de que Él ha de venir por segunda vez. Y cuando tú te topas con esta pela de gran precio, estás dispuesto a perderlo todo por amor a Cristo. Estás dispuesto a perder tu reputación, tu dinero, tu todo, con el fin de ser hallado en Jesucristo. Pues a todos vosotros que sois creyentes genuinos en esta mañana, os animo a gozaros en el sufrimiento por causa de Cristo, pero gozaos por esta imagen de la revelación de su gloria. No simplemente una frase suelta, vacía, que Pedro nos lanza. Hay una lógica detrás. Hay una razón santificada. Gozaos porque la revelación de su gloria pronto ha de hacerse realidad. Y esta realidad, pues, de la venida del Señor ha de despertarnos, hermanos, de nuestra apatía espiritual. Sabemos que hay gente abiertamente incrédula que se congrega con nosotros domingo tras domingo, pero también puede ser, hermanos, que entre nosotros hay gente en la iglesia visible haciéndose pasar por cristianos, cristianas, y en realidad no haya nacido de arriba. Que examinemos bien nuestros corazones, a ver si entendemos el Evangelio, si estamos viviendo vidas arrepentidas, fructíferas, gozosas, apasionadas por el Señor. Si no hay fervor por Cristo en tu alma, y hay fervor en tu alma por las redes sociales, las luces del mundo, te animo en esta mañana a examinarte bien para ver si verdad eres nacido de Dios. Cuando estuve hablando con este hombre que fabrica las cosas de surf, las tablas de surf, él me dijo una frase que me dejó con la boca abierta. Dice, hoy nuestro problema principal no es la gente incrédula en la calle, sino la gente incrédula en la iglesia. Repito, yo me quedé flipando cuando me lo dije. Eso fue una palabra del Señor para mi vida. Hoy nuestro problema principal no es la gente incrédula en la calle, sino la gente incrédula en la iglesia. Poco a poco, como hay personas no regeneradas dentro de la iglesia, vamos bajando el listón. Y el fuego de Dios, que tiene que ser la norma para todos, vamos permitiendo vidas mediocres, y esto va convirtiéndose en la norma. Se juntan nuevos convertidos, nuevos miembros, y ven este nivel de espiritualidad más bajo, y todos nos vamos conformando a esta medida. Y el fuego del Señor poco a poco va menguando, apagándose en la congregación local. Necesitamos asegurarnos, como creyentes regenerados, de estar llenos del fuego del Espíritu Santo en cada momento, de estar esperando la revelación de su santa gloria todos los días de nuestra vida. Pues como congregación, hermanos, es nuestra responsabilidad delante de Dios asegurarnos de que estamos gozándonos constantemente en el Evangelio día tras día, que estamos obedeciendo la palabra de Dios día tras día. Y como miembros es necesario velar por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Si tú ves que Ramón anda descarriado, tienes que acercarte a Ramón en el amor de Dios y llamarle la atención. Si ves que yo ando descarriado, tenéis que acercaros a mí y llamarme la atención en el amor de Dios. Que Dios mantenga el fuego espiritual de esta congregación a tope. Y no permitamos que creyentes supuestamente vayan permitiendo que el nivel mengue aquí, mengua entre nosotros. Los que os estáis gozando en el Evangelio, os vais a gozar sí o sí en el gran día final.
Y para acabar pues este mensaje, un par de preguntas para haceros pues reflexionar en esta mañana. Hermano, hermana, ¿te estás gozando en el Evangelio? ¿Estás alegrándote en Cristo crucificado y resucitado? Hermano, hermana, ¿estás lleno del fuego de Dios, del gozo de Dios, de la alegría del Señor? Hermano, cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces con Él? ¿Cómo lo empleas? ¿Dedicas tiempo al Señor, a meditar en las cosas de Dios, a servir a Dios, a bendecir a su pueblo? ¿Estás haciendo buen uso de los medios de la gracia, tanto los privados como los públicos? ¿O estáis dedicando todo vuestro tiempo libre a cosas banales, a ocio, a cosas para alimentar tu yo egoísta? ¿Estás comiendo y bebiendo para la gloria de Dios o comiendo y bebiendo por amor a tu propia barriga? Recuerda, hermano, que tu amo ha de volver por segunda vez. Tu amo viene pronto y os animo para que cuando Él venga os halle repletos del gozo, repletos del fuego de Dios. Y yo también, como pastor, Dios me libre a mí de ser un pastor falso, un falso predicador, de anunciaros la palabra semana tras semana con mi propio corazón no converso. Que Dios nos libre a todos, hermanos, de creernos creyentes cuando no lo somos. Él ha de volver por segunda vez. La revelación de su gloria se acerca. Pues, según la palabra en esta mañana, que nos gocemos, que nos alegremos y que estemos dispuestos a sufrir por amor al Señor. Conclusión en esta mañana, versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hemos hablado hoy de dos cosas: el gozo presente y el gozo futuro. En primer lugar, gozo presente. Arrancamos diciendo que para ser fuertes en la tribulación hace falta el gozo del Señor. Este mandato es imposible. No podemos gozarnos en el sufrimiento, pero convertimos el mandamiento en oración y Dios por el Espíritu Santo labra esta clase de fe en nosotros. Como dice Agustín de Hipona: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Dame lo que pides y pide lo que quieras. Dios nos guarde pues de ser infructuosos y que podamos tener marcas para el Señor en nuestro cuerpo, sufrir por amor a Cristo. Y número dos, hemos hablado del gozo futuro, es decir, la lógica detrás del mandato. Pedro resume en cinco palabras la lógica de este mandato: la revelación de su gloria. El cristiano auténtico está pensando constantemente en la segunda venida de su amo, cuando Salmo 110, versículo 1, se cumplirá por completo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus enemigos a tus pies. El creyente vive a la luz de la segunda venida del Señor, y por esta razón, mientras tanto, va gozándose en Dios, alegrándose en Dios. No está todavía pensando en sí mismo, sino en la gloria del Señor. Y como oró nuestra hermana Estela Sánchez en la oración congregación el miércoles, dijo una frase: Señor, permite que nos fijemos en lo que de verdad es sufrimiento. Aquí, hermanos, en Europa lloramos por todo. Lloramos porque hemos tenido un mal día en el trabajo, nos quejamos por todo, ¿no? Y como la hermana estaba orando por la iglesia perseguida, oye, esto sí son dificultades. Y la palabra dice, en este contexto, regocijaos, alegraos en el Señor. Oremos a Dios en esta mañana dándole gracias por su palabra. Y me gustaría acabar con esta canción que cantamos hoy. ¿Cómo es el coro? No, no fue este. El Dios que adoramos. El Dios, ¿podemos acabar cantando el Dios que adoramos después de orar? Vamos a orar a Dios en esta mañana. Aleluya, Señor. Sí, Señor, alabado seas por las Escrituras. Alabado seas, Señor, por tu palabra inspirada, infalible, inerrante. Señor, yo sé que lo que he predicado aquí hoy es una locura. Lo que he dicho en esta mañana es absurdo. No es posible que nos regocijemos en el sufrimiento. Es un concepto insensato. No podemos reconciliar este mandato con nuestra mente humana. Pero te damos gracias y alabanza porque tú has enviado al Espíritu Santo para que pongamos este mandato por obra. Señor, a los hermanos en nuestra congregación local que están sufriendo
por hacer las cosas bien, por evangelizar o por el simple hecho de ser de Cristo, te pido que produzcas en ellos gozo y alegría. Porque sabemos que no podemos efectuar esto sin que tú obres esto en nosotros. Así que Dios, produce en esos corazones gozo, alegría, alabanza a ti. Líbranos de una mentalidad egocéntrica, ombligocéntrica, y coloca nuestra mirada en la revelación de la gloria de Cristo. Señor, sabemos que has de volver pronto, y te pedimos, Dios, que nos halles velando, fogosos, valientes, santificados, anhelando tu venida, Señor. Oh Dios, que seas grandemente atesorado en nuestra congregación local. Padre, no simplemente te pido en esta mañana por los incrédulos, para que los conviertas por medio de Cristo crucificado y resucitado, pero también hoy te pido, Señor, que tú obres en los corazones de aquellos que a lo mejor se hacen pasar por creyentes y no lo sean, porque tienen el corazón apasionado por otra cosa que no sean tu gloria, tu evangelio, tu fama, tu segunda venida. Señor, permite que todos nos examinemos bien en esta mañana a la luz de la palabra predicada. Señor, produce gozo auténtica, gozo concreto, gozo literal en nuestros cuerpos, Señor, nuestra alma, Padre. Oh Dios, para la alabanza de tu gloria. Y Dios, encomendamos ahora esta tarde de coinonía, de agape delante de ti, de comer y beber para tu gloria. Bendice la mesa, bendice las charlas y bendice esta tarde que queremos celebrar para tu santo nombre. Reciba ahora este cántico como una muestra de nuestra adoración y gratitud a ti por la palabra predicada y ministrada en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.